tal amigos? Aquí les habla Ever de Five Star Tires and Wheels. Aquí tenemos esta Super Dually, a la cual se le va a poner un lift kit de 7 pulgadas con unas llantas 35 Field Wrapper y unos rines 22x12. Vamos a ver cómo nos queda esta troca. Vamos a ver cómo nos queda esta chulada. Ok, estamos haciendo un leveling kit de 6 pulgadas. En este tipo de camionetas, que esta sería en cuestión un diésel, se cambia todo lo que son los brazos tirantes que agarran el diferencial delantero. Este trabajo puede ser de 4 a 6 horas. El principal detalle en este tipo de camionetas es que hay que quitar lo que sería un swivel link para poner extensiones de lo que sería el chasis al diferencial. Este tipo de camionetas, para conservar la estabilidad que tiene como camioneta que sale del dealer a tenerla con un leveling kit o lifting kit, es siempre hacer medidas y nunca acoplar o poner partes forzadas. ¿Le vamos a meter esta llanta aquí a esta camioneta? Esta llanta es una 22. Bueno, pues ahorita estamos en un proceso de, ya la pusimos, estamos cambiando lo que viene siendo la suspensión, está trabajando el mecánico, ahorita estamos analizando lo que son los rines y llantas para empezar a trabajar. Apenas estamos comenzando y los muchachos están bien motivados. El ring que le vamos a poner a esa Ford F250 Super Duty va a ser un Rockland Ring Off-Road, que sería 22x12 cromado, que es el que tenemos aquí. Un ring muy bonito para esa troca. ¡Chulada de ring! En este ring vamos a colocar una llanta, la cual es la Fuel Wrapper 35 pulgadas de alto en esa llanta, que es suficiente para las 7 pulgadas que va a llevar ese troca. Se me antoja una así para mi troquita. Un lado ya quedó armado, tienes que hacerlo en pasos, empiezas con el lado del pasajero, pasas al lado del conductor, porque como tienes un diferencial delantero, aquí es donde se encuentra la flecha carda. Entonces tienes que ir siguiendo unos instructivos, los cuales ya vienen en tu... Lo que pasa es que aquí ya le hicimos ya el amortiguador, el leveling kit y listo para salir ya a ponerle sus rines. Así, así, poquito a poquito, para que quede chula. Tenemos un 22x12 con una llantita, una FIU, para esa troca. No hay una más chica. El más guapo del taller. Con ustedes, Hércules. Vamos en camino, vamos bien. ¿Será cierto? Diga más o menos qué es lo que va haciendo ahorita. Ahorita estamos instalando los adaptadores de lo que es la barra estabilizadora. Concentración ante todo. Creo que el cliente ya quiere ver su troca. Vamos a ver cómo van los muchachos. ¡Ey, carnal! ¿Cómo van? ¡Apúrense! Venga, venga, despacito, despacito, sin ensuciar el carrito, por favor. Estamos, vamos a voltearla para empezar a levantar la parte trasera y vamos a medir el tamaño de las llantas, a ver si es recomendable con la altura que le dimos a la camioneta. ¿Qué, qué? ¡Muñeros, no! Muy mamotes en el taller, pero en casa, los gatitos triernos. Ya estamos en el segundo día. Veamos cómo está quedando esta chulada. Hey, ¿qué pasa? Agárrate, que llegó el cliente. Ya, tu leveling kit delantero está instalado. Ajá. Ahora solamente
tienes la opción con la parte que tú que hiciste tu camioneta, lo que es el leveling kit de 6 pulgadas, tienes opción a poner una llanta, inclusive mucho más grande, tienes una 35, puedes poner incluso una 37. Este tipo de leveling kit te da esa opción para que tú hagas eso. Ok, no, así está bien, creo que así está bien como está levantada y todo. Ahí después, si quiero yo, ahí les aviso algo. Okay. Así está bien. Ok, sí, y aún así todavía vamos a poner una parte que estabiliza la dirección, que son unos amortiguadores que van sujetos del diferencial a lo que es tu tracción, a tus partes delanteras de lo que es el front end, para que tengas mucho más estabilidad, ya sea que tú optes, ya sea por estas llantas o por unas mayores. Ok. O de gran tamaño. Ok. Queda lista para mediodía y a disfrutar e irse a los arenales. Ok, ándale pues. Estamos, muchas gracias. Nos vemos. Ahí estamos. La libramos, creo que se fue contento. Okay. El siguiente paso es, vamos a poner los bloques en lo que es las muelles de la parte trasera, y ellos van a empezar a desmontar lo que serían los sensores de la presión de las llantas hacia los rines y sus llantas nuevas. Vamos a sacar los sensores al rin este para ponérselos aquí al 22 con llanta nueva y todo. Bien pulidito, por favor, bien bien pulidito. Así como limpias la troca, limpiarás tu casa. La troca al 100, echándole ganas aquí, miren. Tráigasela para acá, carnales, dale. Eso se llama amor a primera vista. Con cuidado, por favor, silencio. ¿Qué dice? ¿Le gustó o no le gustó? No, está bien bonita. Así le gustaría que le dijera a su mujer todos los días. Muy bien. Pues órale, arránquele a disfrutar. Estos muchachos de Five Star sí saben.